la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor es la tierra y cuanto la tierra, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Te alaben. El Señor es la tierra y cuanto la lleva, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor es la tierra y cuanto la lleva, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es la tierra y cuanto la lleva, venid, adorémosle. Adoremos al Señor con indecible gozo, el cual de la esperanza de nuestro corazón, dejemos la inquietud por saber de sus manos, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichosos sean en él siempre en la confianza, en horas angustiosas de lucha y de aflicción. Confiad en el Señor si andáis atribulados, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Su paz fue su bastión, la fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, llenanos de tu boca y noche tu pasión. Que luz, que dulce paz en Dios el amor encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza que a ti por Jesucristo y por el Consolador dirige en comunión tu amada y santa Iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guárdame en tus leyes.
mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, por tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inimigos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas. Y de tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas. Y para que reviviese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría existente de tu trono, y no destruyas el número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Perfecto entre los hijos de los hombres. Y la sabiduría que procede de ti será estimado en nada. Contigo está la sabiduría procesora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo. Y que sabe lo que está dando a tus ojos, y no quebrando según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos y me calmas a ver lo que me he dado. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fidelidad del Señor dura por siempre. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre.
Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Bendito sea Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Señor, el Señor, por tu
Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo: Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santifícanos por su intercesión. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fuera siempre fidelísima hija tuya, por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contemplemos. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María, confórtanos en las tribulaciones y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que hiciste admirable a Santo Tomás de Aquino por su sed de santidad y por su amor a las ciencias sagradas, te pedimos que nos des su luz para entender sus enseñanzas y fuerza para imitar su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, de la dulzura y esperanza nuestra. A mí alabamos, esperados hijos de Eva, a ti suspiramos, y fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce
Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Sí, no, sí, bueno, yo siempre he sido de los Ya cambió, ya cambió.
Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera particular, le damos la bienvenida al señor Cardenal que preside nuestra celebración y a la peregrinación de Interjet, que también hoy, como hace 9 años, se hace presente a los pies de Santa María de Guadalupe para rendirle este tributo de amor, de veneración y poner también en sus manos y en su intercesión todos sus trabajos, sus intereses, las personas y las familias de todos los que forman esta gran familia de Interjet. Les damos pues la bienvenida aquí a los pies de Santa María de Guadalupe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Antes de celebrar esta acción de gracias, le pedimos al Señor nos purifique. Le pedimos al Señor misericordia porque hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él.
porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos porque los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: «De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre». Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo habían anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlos sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor está en tus labios y en tu corazón para que anuncies su Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, fieles laicos de Cristo Jesús, saludo con especial cariño a todos los miembros de Interjet que vienen a postrarse aquí ante Santa María de Guadalupe, los dueños, los directivos, los empleados, todos aquellos que colaboran con esta empresa. Muy queridos señores canónigos de esta insignia Basílica de Guadalupe, queridos hermanos sacerdotes, todos los que estamos aquí tenemos una razón fundamental para hacerlo. Tenemos fe. Tenemos fe en Dios nuestro Padre que se reveló en Jesucristo. Tenemos fe en Jesucristo, que aquí entre nosotros se manifestó por medio de Santa María de Guadalupe. Tenemos una fe firme en la protección, porque lo hemos constatado a través de siglos, en Santa María de Guadalupe, que ella siempre sale a nuestro encuentro, que en los momentos de tormenta ella se hace presente y nos indica el camino. Hemos oído estas narraciones que son impactantes.
La carta a los Hebreos alaba la fe de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios. Le supo creer. ¿A dónde iba? ¿Quién sabe? El Señor se lo mostraría. Creía en él. El Señor le promete que será padre de una gran descendencia. Y Sara es estéril. Formará una gran nación, un gran pueblo. Y Dios, que le promete eso, le pide que le sacrifique a su propio hijo. Y Abraham le cree a Dios. ¿Cómo va a ser eso? Parece imposible. Lleva a su hijo a sacrificar. Le creyó a Dios. Y aquel hijo no fue sacrificado. Hemos escuchado la narración del Evangelio. Una tormenta y Jesús dormido. Y por supuesto sus discípulos llenos de miedo, llenos de susto. Hay que tener en cuenta que el mar en el mundo bíblico significa el peligro, significa el lugar de los monstruos, etc. Pero no solamente es el mar. La tormenta, que no solamente para ellos, sino para nosotros también significa los momentos de dificultad, los momentos en que no vemos claro por dónde debemos caminar. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos esa experiencia. Parece que todo se nos nubla, tenemos miedo de seguir adelante porque no sabemos qué va a suceder. Y nos paralizamos. Muchas veces no descubrimos que ahí está el Señor. Señor, sálvanos que perecemos. Ojalá y que siempre tuviéramos estas pequeñas frases del Evangelio. Señor, sálvanos que perecemos. O la de los apóstoles también. Auméntanos la fe. Hace unos días leía una anécdota muy clarificadora. El papá y el hijo salen de la ciudad, van a un pueblo y cuando van en el camino viene una gran tormenta. El hijo se quiere parar a la orilla del camino como muchos estaban parando. Y el papá le dice, no, adelante, camina. Papá, es que casi no se ve, sigue adelante. Sigue adelante. Papá, ya está más fuerte la tormenta, ya casi todos se salieron del camino. Tú sigue adelante. Siguió adelante. Y al poco rato, aquel hijo vio una gran luz. Y el papá le dijo, ¿qué estás viendo? Una gran luz, ya veo muy claro todo. Y los que se salieron del camino, ¿dónde están? En la tormenta. Muchas veces el miedo nos paraliza y no queremos seguir adelante cuando vienen los problemas y dificultades. Eso nos pasa en lo personal. Y debemos aprender de los apóstoles a confiar en el Señor. Todo mundo, incluyendo a los ateos, creen en algo. Porque si no, su vida perdería sentido. Dicen que no creen, pero
en algo o en alguien si creen. Nosotros sabemos en quién creer, en quién poner nuestra esperanza firme, nuestra fe segura, Cristo el Señor. María de Guadalupe nos enseña que debemos aprender a creer. María de Guadalupe creyó en aquel indígena que era el instrumento hábil, el instrumento necesario para hacerse ella presente, para que nosotros, los de estas tierras, la conociéramos. Creyó en Juan Diego, creyó en el obispo. María de Guadalupe se fió de ellos y por eso nosotros la tenemos aquí, por eso la conocemos, por eso sabemos lo que ella puede hacer por nosotros. En este momento en nuestra patria hay mucha gente llena de miedo. Oye tantas noticias, tantas amenazas, tantos cambios que dice, ¿y esto en qué va a parar? Debemos tener fe como pueblo mexicano de que vamos a salir adelante. Quizá muchos de nosotros no sabemos el cómo ni por dónde tiene que ser este camino para salir adelante. Pero si ponemos todo nuestro esfuerzo, si seguimos caminando, si no nos paralizamos, con la ayuda de Dios, con la protección de Santa María de Guadalupe, ciertamente avanzaremos en nuestro México, como lo hemos hecho a través de los siglos. Ella ha sido nuestra bandera, ella ha sido nuestra insignia, ella ha sido la estrella que nos guía. En la empresa Interjet, ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, se han presentado dificultades así como para decir, bueno, ya ante tanto problema, pues mejor nos retiramos, vamos a invertir en otra cosa. Se descomponen aviones, hay accidentes, faltan permisos, no dan las facilidades, aquellos que debían de ayudar ponen trabas. Alguno podría pensar, mejor, aquí le paramos. Y ustedes tienen fe en México, tienen fe en sus capacidades, tienen fe en Santa María de Guadalupe, que siempre los ha protegido, y están hacia adelante. Necesitamos siempre la fe en lo individual, como grupo, como mexicanos que somos. Por eso estamos aquí. Tenemos fe en que Santa María de Guadalupe se hará presente como se ha hecho presente siempre, y a cada uno de nosotros, en medio de esas tormentas, en medio de ese mar agitado, ella sabrá darnos una gran luz, nos animará para que sigamos adelante y nosotros veremos una gran luz. Nosotros somos peregrinos y peregrinamos aquí para encontrarnos con Cristo, Señor nuestro, con su Madre Santísima, Santa María de Guadalupe. Pero sabemos que nuestro peregrinar no llega aquí, sabemos que nuestro peregrinar es llegar a la patria definitiva, al objetivo principal que tenemos en nuestra vida, de ser completamente felices, totalmente felices, tener una felicidad que aquí nunca lograremos, una patria nueva, una tierra nueva, una luz grande
que para nosotros no se va a extinguir porque ponemos nuestra fe en aquel que se ha revelado para nosotros. Oremos con fe por el bien de nuestro México, por el bien de la empresa Interjet y todos los que en ella trabajan, por el bien de todos los que estamos aquí presentes. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. ¿Oremos? Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. ¿Oremos? Te rogamos, Señor. Para que infunda en los novios el espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. ¿Oremos? Te rogamos, Señor. Para que conserve en la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. ¿Oremos? Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. ¿Oremos? Te rogamos, Señor. Para que Dios otorgue a los teólogos imitar a Santo Tomás, uniendo el estudio a la oración, y conceda a los estudiantes el deseo de iluminar los conocimientos humanos con la profundización en una fe enriquecida por el amor. ¿Oremos? Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos de la peregrinación Interjet, ¿oremos? Te rogamos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, ¿oremos? Te rogamos, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y despacha favorablemente estas peticiones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Dios te bendiga.
nosotros bebida de salvación. Hermanos, hermanas, hagan oración para que nuestro sacrificio sea aceptable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su Evangelio y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Cielo, tierra,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, a sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, le decimos a Dios nuestro Padre, con toda confianza, la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados a la mesa del Señor. El cuerpo de Cristo.
de Cristo. El cuerpo de Cristo. Decirle algo a la familia educadora en la fe. Las palabritas. Bien. Oremos. A quienes alimentaste con Cristo pan de vida, instrúyelo, Señor, por Cristo verdadero nuestro, para que con la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica de la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aquí está el micrófono. Venimos en peregrinación el movimiento Familia Educadora en la Fe, un movimiento nacional de la Iglesia Católica, y venimos a honrar a la Santísima Virgen María de Guadalupe para pedir por todas nuestras familias de México. Y le damos un saludo cordial, señor Cardenal, y también a todos los padres de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que también han sido asesores del Movimiento Familia Educadora en la Fe. Que Dios los bendiga y gracias por recibirnos. Les damos un fuerte aplauso. Felicidades a todos los de fe. Gracias. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.
glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.